llegado al recibidero de café llamado Cooperativa Cuscachapa. Aquí estamos ya con todos los chicos, por allá anda el bueno de Luisito. Allá están Luis, anda Kitty, anda el buen amigo también. Ahí viene Josué, Cristian. También allá está Mario de Basiles TV. Marito. El bueno Marito, allá está Alejandro también. Allá está la buena de Katherine. Y por allá está Marcelita también. Estamos empezando a descargar las cosas. Este reto prácticamente ha comenzado. Ya estamos en el sitio de partida de donde va a iniciar la caminata. Así que sin duda todos los ánimos y las vibras vienen pero extremadamente puestos, porque este volcán El Chingo que vemos por allá detrás de este palo de jocote lo vamos a subir, porque sí. Este video es patrocinado gracias a Aguardiente El Pericón. Alejandro ha completado su segundo reto, así que se ha hecho acreedor a la mera chemis del reto 10 volcanes. Con Toño. Eso. Y aquí estamos en el segundo volcán. No se pierdan estos videos que van a estar geniales. Así que amigos, estamos listos, ready to go. Y bueno, mis amigos, hemos comenzado con un tremendo rollo aquí con estos chicos, ¿verdad? Corriendo. Eso, miren el Luis. Hasta la próxima caída va a correr, dice. Ya no me voy a caer. Las apuestas son. Apuesten. Aquí las apuestas están. La balanza está tirada hacia el lado de Luisito, ¿eh? Apuesten. ¿Quién va a caer? Hey, miren amigos, apoyen estas iniciativas locas que tenemos. Ahí está, ve. Walter. Nos lleva un buen hermano guatemalteco. Saben ustedes amigos que este volcán está es como una línea divisoria entre El Salvador y Guatemala, pero les vamos a ir contando más cositas de acuerdo a cómo vayamos subiendo. De momento, les enseñamos aquí a todos los chicos. A Marcelita se nos ha demorado ahorita, pero ya viene caminando también. Y sin duda pues la vamos a esperar. Allá viene, ve. ¡Marcelita! ¡Venga, niña! Aquí vamos con, como dice Luisito, con Toño. Este no es muy conocido, ¿verdad? Vamos a subir. Que nos había quedado el bueno de José y de Cristian. Andaban cortando café, ¿verdad? Y del Maduro. No, hombre. Ustedes agarrando para allá, Iván. Dice Cristian, bueno, ¿y para dónde era, pues? Para allá, esperando que saliera de ahí del tiempo. No. Sí, pero ahorita que estábamos contando todos los pollitos, dije, nos faltan dos. Vale, ¡ah, vale, eso! Vale, ¡vamos, pues! Sí. Los Navy Seals jamás abandonamos a los demás compañeros. Ya, arriba, no vean nadie, vaya. No, hombre, nos hemos venido del cráter a buscarlo, hombre. Ya estábamos ahí arriba. Ya estábamos ahí arriba. Pero vamos. Buena polla. Amigos, ojalá algún día puedan obviamente ustedes vivir aventuras como estas que estamos haciendo nosotros, porque sin duda las pasamos espectacular. Y aparte de eso, estamos dando a conocer nuestro precioso país desde el lado de un montón de locos, así como nuestro amigo por aquí, ¿ve? Este turista que viene por acá. Yeah, if you want to climb that volcano, you can get in contact with this guy. This is the tourist guide. His phone number is... ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? No, su nombre de teléfono. Mi número de teléfono es 4492-3277. ¿Otra vez? 4492-4492-77. No, 4492-32-77. Eso, hoy sí, ¿eh? Amigos de otros países, vengan a El Salvador porque sin duda ay, está sí. Precioso. Ay, sí, lo mismo. Si se le trabó la lengua, Luisito, pues van a disculpar, ¿verdad? Pero se hizo el intento, ¿verdad? Ay, sí, dije algo que no era. Todo va surgiendo de las recomendaciones que nos hacen los buenos amigos que nos escriben. Una amiga nos pidió de favor que hiciéramos ciertas reseñas en inglés por las personas que quieran venir de otros países, pues sepan que El Salvador está abierto totalmente al turismo y vivimos en una situación hermosa de seguridad
que de la cual adolecimos por mucho, mucho tiempo, pero ahora nuestro país es totalmente seguro y ustedes pueden ir a cualquier lugar y sin duda tener la seguridad que les va a ir bien. Ahora el único peligroso soy yo. ¡Ay! Miren, aquí llevamos al Mero Rambo que nos va cuidando. ¡Chuchón! ¡Chuchón, chuchón! ¡Ay, no! Bueno, buen rollo, buen rollo. ¡Seguimos! Suscríbanse, es totalmente gratis. Eso, no cuesta nada, no cuesta nada. No cuesta nada, dejen su like, compartan, compartan. Es totalmente lo importante que estamos hablando bien de El Salvador, hombre. ¡Con todo, con todo! ¡Eso, manito! ¡Quiti, quiti! Y aquí viene el bueno Alejandro. Y la buena Marcelita. Lo importante de esto, vamos a hacer aquí un paneo con todos estos chicos, es que apoyemos a la gente de la localidad. Porque sin duda el que venga turismo a estos preciosos lugares fomenta la economía de estos lugares, ¿verdad? Así que amigos, apoyemos aquí a Don Walter, ¿verdad? Ya nos dejó su número y sin duda vamos a irles contando cómo nos, por dónde nos guía en esta preciosa aventura que sin duda la vamos a pasar. ¡Genial! ¡Vamos! Ya me vienen a traer y he empezado a subir. Aquí se entra. Miren, aquí a la par donde está el perrito, ahí se entra, cabal, ¿ves? Aquí nos va indicando, aquí donde van a ver. La ropa que está ahí, y el chuchito, y este pantalón verde. Y mire, mi gente linda, justamente este es el camino que viene después del beneficio. Y al llegar a esta, ¿cómo que se llama? Portón Verde, justamente donde está esta casita, se sube por estas piedritas y vamos con todo para adentro. Así que no se muevan de donde están. Y aquí van todos los chicos ya, aquí va todo el pelotón. Cuidado, cuidado. Be careful, be careful. ¿Estás subiendo aquí? Ya, pero ya, vamos, ya, ya. La primera caída. Miren, qué bonito, amigos. Pinos, buen rollo, amigos, cafetales. Y una divierta que ustedes no se imaginan, eso está genial. Qué bonito salir entre amigos, qué bonito. Es poder llevar contenido del que uno disfruta. Así que sin duda, esta aventura cada vez se pone más bonita porque vamos compartiendo, como les digo, con buenos amigos quienes se han sumado a este reto de los volcanes, que sin duda ya es el segundo que nos estamos haciendo. Y después veremos allá en la cima del volcán cuál es el siguiente que sigue. De momento, dice que llevamos, voy a cambiar esto para poderlo ver. Ah, estamos a 1270 metros sobre el nivel del mar. ¿Sobre qué? El nivel del mar. Y vamos a ver con cuántos pasos comenzamos. ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos pasos? Con 2737 pasos iniciamos esta caminata. Y les cuento cuando estemos ahí arriba cuántos hicimos en total. Vamos. Aquí, déjenme guiarme en mi experiencia de cazador. Quiero ver aquí. Aquí es. Y dice que... Sí, aquí. Adivinando, amigo. Inventando, como siempre. Y en un capítulo más de Inventando con Luis. Mandando lástima. Salgas de Bandán. O de paso. Ah, de verdad. ¿Y qué cortan, madre? Este, pues ahorita estamos cortando tomatillos, miren. Ah, quiero ver, puedo ver. Voy a ver los tomatillos. Espérate. Mil tomates. Para comer con frijolitos, miren. Qué cosa más deliciosa. Miren, esa. Qué lindura. Miren, amigos. ¿Y aquí? Tomatillos se llama eso. Es tomatillo para hacer fritos. Contigamos ya para el almuerzo, mire. Ah, mire qué rico, va a comer rico entonces ahí, ¿verdad? Sí, un tomatillo silvestre. Ajá. Y ese, y ahí lleva café. El café, el cafecito ya, pero ya. Este es lo que pepenamos nosotros, mire. De esto lo ganamos la vida nosotros aquí. Mire, andamos pepenando, rascando allá, mire. El cafecito. Mire, qué bonito, ¿verdad? No se muere de hambre usted, ¿verdad? Mire, toda la inteligencia. Aquí en el campo, las florcitas de isote, usted sabe, también cuando termina la pepena. Ya llueve,
revientan las florcitas de isote, ya se va uno las, mire, la, a venderlas al mercado Santa Ana, para ir pasando. Sí. Vale. Cuídense mucho. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Bueno, pues. Hasta luego. Bueno, pues que les vaya bien. Gracias. Y aquí tiene el chile pepe. Míreme. Ja, y este es el que, y este es bueno para la memoria, mire, niña Domitina. Mire, ese. Porque se lo come al siguiente día, acuerda que se lo ha comido. Y aquí hay pica pica. Mire, ve. No, este es sombra para la finca. Este es otro matasano, mire. Este es matasano que se come uno, mire, en el campo. Este es el matasano, ve. Ahí está el matasano, ve. Esto sirve para el organismo, para uno cuando, digamos, tiene mucho juego en el estómago. Ah, ¿lo está viendo, va? Sí. ¿Mire? Pero él lo manda directo a transmitir, directo a la, al baño, ¿va? No. No. No es bueno para hacer... No, hombre. No. Este es buenísimo para el organismo, que uno padece mucho juego. Que padece mucho juego en el estómago. Porque ustedes se han fijado que uno pasa una calentura y si usted tomó alguna cosa de fresco, le brotó el juego. Ah, ya. Se lo sacó. Ah, para eso es. Para eso es. Ah, mire, esta qué bueno. Cosa fresca, mire. ¿Cómo se llama la fruta? Este se llama matasano. Ah, pues el matasano, mire, si les agarra fuego en la boca, ese es el bueno. Este es bueno. Va. El matasano es buenísimo para la, uno, para el organismo. Y aparte bueno, también lo manda para el baño, dicen a uno, ¿no es cierto eso? A según se tiene mucho juego. Está ahí inflado al baño. Sí, y si anda algo pedorro, lo manda rapidito al baño, pues entonces, pues. No, pues sí, si anda muy pedorro. Adiós, pues, doña Domitila. Bueno, cuídense bueno, mucho. Bueno, gracias, oiga. Nos vemos. Lástima que no fueron allá a ver un montón de niños allí, mire. Ya vamos a ir, ya vamos a ir. El matasano. Ah, eso es. ¿Sí? Ey, miren, amigos. ¿Y eso qué? Me dicen matasano que este es el árbol del matasano. Miren, el fruto del matasano. Por eso, pero. Wow, no lo conocía. El matasano. ¿Se come? ¿Se come eso? ¿Cómo se llama, amigos? Matasano. ¿Y se come, volado? Lo mata, pero. Lo mata y después lo deja sano, dice. Si viene sano, te mata. No, se mata gusano, sí. Arriba. Vamos a ver el amigo, usted sabe, vamos a ver. Aquí está, hoy. ¿Cómo se llama? No, yo no sé. Mata los sanos. ¿Sí? Ese es la fruta. Este. Y se come, amigo. Se come. Para aflojar el intestino. Mejor lo uno que pruebe por cualquier cosa. Ah, sí, pero ya te va a poner, se va a ir a cortar café, mire, amigazo, sí. Y del rojo. Cabal, mire. Está bueno. Son dulcitos. Quiero ver que lo pruebe. Matasano. No, pero va por usted. Híjole. No, está maduro, mire, está bien. Lo mandé cortar, ve. Fue la mano. Mire. No, están bien buenas. Todo lo que se aprende en las caminatas, ¿ves? Estuvo cerca. Hijo de puya, miren esas espinas, ¿ves? Del zapato, ¿verdad? Y menos mal que el bueno me de Cristian la vio que la metiéramos en algún zapato. Están buenos, están buenos. Pero dicen que volado lo manda al baño uno, dicen, ¿verdad? Pero pues solo uno que pruebe, nada más. Vámonos, no vaya a ser que va. Vayamos a cortar café del rojo. Sí, eso se pasa para atrás, por favor. Sí, cabal. La parte de atrás. ¿Y alguien lleva papel? ¿O va a tocar con con una chichicaste? ¡Huela! Aquí vamos a... No por este, sino que por este, justamente donde está el asiento, para los cansados. Miren qué bonitas las flores, qué bonito el paseo, la verdad me está gustando un montón, ya vamos a cortar café. ¡Oh! ¿De cuál? Del rojo. Hasta allá subí al carro, dice, mire, ¿por qué no nos avisó? Hasta no, hombre, de verdad. Ya vamos a medio camino. Vamos a cortar camino por aquí, ve. Mire, amigo, el mal paso, como dice el buen pensador, amigo. Darle prisa, va. Cabal. Bueno, pues. Acuérdense aquel dicho de un filósofo japonés. Ajá. Me gusta bastante lo que dice él. Dice, es un dicho, un filósofo japonés que dice. Eso dice. Ay, Dios mío. Este Luis está loco. Aquí vamos, hemos iniciado otra parte de la caminata con una dificultad diferente.
veníamos en una calle de terracería y hoy vamos aquí entre piedras subiendo para llegar y acortar el camino. Continuamos. Alba. Vamos, Alba. Oh, so beautiful. Ya la siente. ¿Qué dice Basile Esteve? Con todo. ¿La esposa de Basile Esteve qué dice? Aquí estamos. Con todo. Un poco cansada, pero. Con la mejor actitud. Echándole ganas. Eso. Los 5 minutos completados. O sea que no contaba, mamá. ¿Ah? Todos no contaban. Nos ahorramos como 20, va fácil, va. Unos 10 minutos. Unos 10, ¿va? Sí. Hermanito. Con todo, chicos. Eso, eso. Con todo. Sí, está bien despejado, va. Sí, hombre. Vamos, ve. Bueno, amigos, terminamos la subida o con un par de grados más de dificultad. Aquí vamos todavía otra vez en la calle, nos hemos reintegrado a la calle y vamos subiendo ya para empezar ya lo que es la propia escalada del volcán. Vamos. Una eternidad más tarde. No agarraba la doble. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? En automático subimos. Katherine, ¿cómo está? Con dolor de cabeza. Marito, ¿cómo va? Sí, me van los pies. Amigazo, ¿cómo vamos? Diciendo venía que ya no va a grabar. Alejandrito, ¿cómo vamos ahí? Pare. Acostado, está subido. Con todo. Con todo. Kitty, ¿cómo vamos, Kitty? Ya ni youtuber quiero ser yo. Cuidado. El de la moto, deme ray. Luisito, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué miedo, Federico? Estamos bien. Despacito y despacito. Tranquilo. Sí, eso. Ni sudando, ya bien. Ni sudando. Sin prisa, pero sin pausa, ¿va? Bueno, y aquí hemos hecho una parada técnica, como dice Don Walter, ¿va? Al estilo guatemalteco, parada técnica. Para agarrar fuerza. Sí, cabal. ¿Cómo viene ahí? ¿Todo bien? Todo bien hasta el momento. Eso está bueno. Cristian. Recargándonos de nuevo. Eso. Alejandro, ¿cómo venimos ahí? Con todo. Con todo. Marito. ¿Cuánto falta? ¿Ah? Amigazo. Hola, ¿qué pasó? ¡Ay! Kitty. Hola. Con todo, ¿puedes? Con todo. Marito. Con todo. Venga, no les preguntaba para que solo hagan la mueca. Katherine. ¡Ah! ¡La boya, mano! Y el mero, Marito. Ahí con toda la actitud. Eso, nuevamente, que suscriban a su canal, dígale por aquí. Correcto, suscríbanse a Basile TV. Eso. Ahí estamos, manita arriba también. También, y compartan los videos. Correcto. Con Toño. Que les digo que venía con el modo avión activado. Les digo. Venía volando como mariposa. ¡Ay, Dios mío! ¡Me compone este Luis! ¡Ey, Don Walter! ¿Y este es el lado más fácil para subir? Más tranquilo. ¡Por el mayú que nos trajo! ¡Menos mal que nos quiere, ¿verdad? Porque estábamos hablando. Esto estaba hablando como guatemalteco. Digo, me lo traigo por la más difícil. Por el otro lado. Sí, ¿verdad? Sí, hijo de puta. Aquí van las veredas, por donde dice, va. Sálvame de la soledad. No, ¿cómo es? Protégeme, Señor, con tu espíritu. Protégeme, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir. No. Después de que cantas la canción, que cae. ¿A quién le han dicho que le prestan las llaves para subir en la Freedom? Que le vaya bien, nos dice, con unos años. Sí, ¿verdad? Ya sabe lo que nos espera. Sí, mira, ay, amigo. Miren, amigos, lo que nos espera ahorita. Viene la parte jocote, miren. Vaya, aquí. Yo no sé si esto lo va a poder captar porque lastimosamente las cámaras no pueden definir ángulos. Pero miren, amigos, esto es así. Vaya. 45 grados, Marito. No más, ¿verdad?
Viendo la sombra. Sí, mire, no se capta bien. No se puede captar. Pero bueno, ¿qué dijo miedo? Dijo, el que tenga miedo de nacer, que no, el que tenga miedo de morir, que no nazca, el volado, va. Démosle pues. Voy. También nuestro amigo. ¡Eso! ¡Suscríbanse a los canales! Esa es la cooperativa. ¿Dónde estaba el molino? Y hasta los canales. ¿Hasta dónde? ¡Ah! De allá venimos, miren amigos. ¡Wow! Somos bastantes. Seguimos. Aquí vienen este montón de escaladores, ¿ves? Con todos los poderes. Estamos subiendo una parte bien jocote, o sea, bien difícil en el Buen Salvadoreño. Y hemos, de aquí, visualizamos la laguna de Atezcatempa, que está ubicada del lado de Guatemala. Y aquí Luisito nos quiere decir algo, ¿eh? No, yo creí que era la de Ouija, pero... Ajá, no, se había confundido, bien. Amigazo. Sí, estaba bien equivocado. Va. ¿Cuál es? Falta de oxígeno. Ya no le llega oxígeno al cerebro ahorita. Bueno, seguimos pues, seguimos. Miren amigos, ha cambiado la tónica de la caminata, porque al principio comenzamos así como en una calle de balastre o de piedra o de tierra, luego pasamos a una de piedras propiamente, luego a escalar y ahora venimos caminando ya por senderos donde hay bastante vegetación, pero todos ellos sumamente bonitos y cada vez más personas que se han unido al reto. Miren ustedes nada más. Este es el reto del cinturón de fuego. ¡Eso! Seguimos. Aquí el amigo Luisito está proponiendo que cambiemos el reto. ¿Cuál es el reto, mejor amigo? El reto es más chivo. ¿Cuál es? 10 ranchos, bro. 10 ranchos de playa. No puede ser del lago. Ajá. O podemos hacer 10 de playa y 10 de lago. ¿Cuánta gente? Mira la Marcelita, hoy no viene pasando, le hemos esperado. Dios mío, agarró fuerza. ¿Qué pasó? No hay que porque se detiene. Me murga ahí. No. Es que se quedó cortando un árbol ahorita. Allá estaba cortando café yo en grandes cantidades. Ah, vaya. Vamos pues. Vamos pues, sigue, juega. Gracias a Dios porque no hay tanto calor. Bueno amigos, nos han pegado un gran alegrón ahorita. Hace una hora nos dijeron que faltaban 20 minutos. Hace 20 minutos nos dijeron que hacían falta 5. Y ahorita nos acaban de decir que verdaderamente faltan 5. Vamos a ver si es verdad. Aquí acabamos de rescatarle la vida a Marito, que nos iba de espalda para el precipicio. Para allá iba, a ver. Medio lo logré agarrar de la mochila. Y gracias a Dios, qué livianito. No porque los tiramos ahorita ya velando. Tratando de sacarlo ahí del cafetal ahorita el Marito. Katherine, ¿cómo vamos? Bien, ahorita sí. Ya nos alegraron, ¿verdad? Sí, ya. Amigazo, ¿cómo vamos? Bien. Eso. Bueno amigos, todo apunta que lo vamos a lograr. Ya hicimos una parada técnica ahí para agarrar aire, para poder bloguear. Pero hemos llegado. Marito. ¿Cómo estás? Habéis llegado a tu destino. ¡Eso! ¡Un volcán más! ¡Conquistado el chingo! Pero eso es como volver a dejar la alarma y la vuelve a postergar. ¡Multiplicado por 5! ¡Katherine, uno más! ¡Un volcán más! Ya, vamos a agarrar aire y vamos a hacer la rifa para ver cuál va a ser. Sí, cabalmente. ¡Kitty! ¡Uno más! ¡2 horas! ¡Luisito! Tranquilo. ¿Qué dice el poderoso? Ajá, ¿cuánto? Un chingo. Besito, uno más.
Contemos, cuenta regresiva. Un paso más. ¿Cuántos pasos hay? Uno, Marco, cinco. Marco, ponerle un pan así. Sí. A ver, pues. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y sin caídas! ¡No se cayó! Y este segmento es cortesía de... Del bolsillo de uno. Del bolsillo de uno. Ponte fruta, no le gusta. ¡Eso, Marito! Chicos, ¡salucita! ¡Que le haga sangre! Estamos tomando un chingo de agua ahorita, ¿eh? Aquí se toma un montón. He subido bien sudado. Sí, vamos a saludar a Sole, que ha llegado a sus 300.000 suscriptores. ¡Para Sole! ¡Suscríbanse a los canales! Bueno, amigos, hemos llegado a la cima del volcán El Chingo. Dice que tenemos 9.642 pasos. Son las 12:33 y vamos a empezar a bordear lo que es el cráter. Siempre la recomendación, que no hagan eso, ¿verdad? No botemos basura, sino que más en lugar de eso, obviamente, traigamos siempre una bolsita que, para que podamos llevarnos lo que traemos. No contaminemos estos lugares preciosos, sobre todo cuando esperamos que estos sitios tan bonitos se conviertan en lugares turísticos, ¿verdad? Para que las más personas puedan venir a conocerlos, a recorrerlos y obviamente a hablar bien de nuestros países. ¡Eso! ¡Qué bonito! Apoyen a los canales, amigos, suscribiéndose. Aquí. ¿Vale, Marco? Con todo. ¿Quién quiere ver el drone? Vamos a ver. Ah, puya. Hijo de puya, qué bonito. Miren, amigos, qué belleza. Qué belleza. Wow.